Tiene un gran significado, significa crecimiento, significa proyección a futuro. Cuando se avanza en lo que hace infraestructura, en este caso en particular, por supuesto, en aulas y laboratorios para ciencias económicas, se avanza también en la posibilidad de mejorar la calidad de la enseñanza, de mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Es decir, son inversiones necesarias para justamente avanzar, progresar y, bueno, brindar esa educación pública tan sentida por los argentinos. Una obra muy esperada no solo por Ciencias Económicas, sino también por toda la comunidad universitaria. Así es, porque en la medida que podemos avanzar con nuevos espacios, con nuevas obras, también nos posibilita reorganizar hacia adentro y reubicar otros equipos de trabajadores, espacios áulicos, que de alguna manera también hacen a optimizar el uso de los espacios, así que justamente eso hace a la dinámica de crecimiento. Cuando se progresa hacia un lado, también se progresa en otro sentido en lo que hace a una mejor distribución de los espacios para el quehacer institucional. Rectora, el decano decía que es un día histórico para la universidad. En realidad es un hecho histórico en función a que, bueno, sabemos que estamos atravesando un periodo bastante crítico como sociedad y estas obras que de alguna manera se planifican con antelación, porque esta obra viene incluso planificada en programas de infraestructura de varios años atrás, pero lo importante a resaltar es que justamente se sostienen los compromisos, las miradas de ese progreso institucional y que aunque cambien las gestiones, cambien quienes de alguna manera nos representan en el ámbito institucional, tanto a nivel de la universidad como a nivel de los gobiernos nacionales, provinciales, esto de alguna manera se mantenga intacto en el sentido de mantener esos objetivos de crecimiento independientemente de quienes estén a cargo de las gestiones. Así que comparto con el decano Mana en que es realmente un logro poder celebrarlo de esa manera.